ese contexto indudablemente se encuentra la reciente aprobación de la ley, en la aprobación en la Asamblea Nacional, de la ley que habilita al presidente de la República hasta diciembre de este año para la aprobación de decretos con valor, fuerza y rango de ley. Dos cosas puntuales sobre ello. Una, lo hicimos en la Asamblea Nacional, en la primera discusión, en la primera y segunda discusión que se desarrollaron la semana pasada, pero lo manifestamos nuevamente de manera pública. El Partido Comunista de Venezuela respaldó y respalda, y en consecuencia, la representación parlamentaria del Partido Comunista de Venezuela en la Asamblea Nacional votó favorablemente por la aprobación de esta ley, que entendemos, junto con otro importante conjunto de medidas, debe seguir aportando para derrotar a los representantes, a los títeres del imperialismo norteamericano en nuestro país, en nuestro territorio, indudablemente ejemplificado con los sectores de la derecha proimperialista y de la derecha neofascista. En segundo lugar, denunciar que nacional e internacionalmente se está impulsando una campaña para construir matrices de opinión en torno a la aprobación de esta ley. En concreto, por ejemplo, hoy mismo un periódico de circulación nacional, un periódico abiertamente partidario de la extrema derecha, y un periódico que no ha sido cerrado, que no ha sido censurado, para esos que hacen campaña internacional. No se dice para no hacerle propaganda. Ellos lo saben. Un personaje funesto y una hija también funesta. Ahí, ya por ahí van, ya se está más claro. Y dicen acá en nuestro país, y lo sacaron, que la ley habilitante es para que Maduro gobierne por decreto, sin controles por parte de la Asamblea Nacional. Y a nivel internacional, canales como la propia televisión española está utilizando ese discurso. Esa es una campaña internacional para generar matrices de opinión que no tienen, en primer lugar, nada que ver con el marco legal y jurídico venezolano. Y en segundo lugar, no tiene absolutamente nada que ver ni con el planteamiento ni los términos en los cuales se aprobó esta ley. La Asamblea Nacional no pierde un ápice de sus derechos y potestades constitucionales de control sobre el gobierno nacional. Eso no se ha tocado y no se ha modificado, además no se puede modificar. Ese parámetro constitucional de control de la Asamblea Nacional sobre el gobierno nacional se mantiene incólume. Además, eso de gobernar por decreto, el gobierno nacional, por sus potestades y atribuciones constitucionales, indudablemente de manera cotidiana, con o sin ley habilitante, sus mecanismos legales de funcionamiento es emitir decretos sobre su propio funcionamiento y las atribuciones que tiene en la Constitución y en las leyes. Entonces, en todo caso, lo que condensamos es que hay una campaña nacional e internacional para generar matrices de opinión que distorsionan totalmente el contenido y el alcance de la ley que se aprobó en la Asamblea Nacional. Y todo ello, entonces, es parte de los aspectos que venimos trabajando en el Partido Comunista de Venezuela y desde el Partido Comunista de Venezuela en el marco de una ofensiva internacional y nacional antiimperialista del Partido Comunista de Venezuela. Una ofensiva internacional y nacional antiimperialista que, como decimos, ya está en desarrollo, porque a lo largo de estos días, a lo largo de estas semanas,
en los diferentes estados, acá mismo en Caracas, de manera particular, se están haciendo de manera diaria actividades, movilizaciones, volanteo, perifoneo, reuniones de esclarecimiento, de debate, de discusión, de concientización en diferentes sectores sociales con respecto al contexto en el cual estamos y la importancia de fortalecer la unidad patriótica antiimperialista. Y lo que hemos visualizado es que a partir de este fin de semana iniciaremos una segunda fase de esta ofensiva internacional y nacional antiimperialista del PCB, que incluirá cada vez más acciones de masa que preveemos que se vayan incrementando en cada uno de los estados. Y simultáneamente, uno de los aspectos que caracteriza esta segunda fase que vamos a iniciar a partir de este fin de semana en esta ofensiva es que el trabajo que hagamos desde las organizaciones políticas y sociales que impulsamos el proceso revolucionario y el propio gobierno nacional, uno de los mecanismos de respuesta a esta arremetida agresiva del imperialismo tiene que ser también el seguir atendiendo la búsqueda de soluciones a problemas concretos que sufrimos las y los venezolanos. Problemáticas que están estrechamente, una parte de ellas estrechamente vinculada justamente a estos mismos personajes de los cuales venimos hablando. Entonces, atender, atacar problemas que sigue todavía viviendo el pueblo venezolano en el tema del desabastecimiento, en el tema del acaparamiento, en el tema de la especulación, en el tema de las colas, que mucho ha hecho a lo largo de estas semanas el gobierno nacional, hay que profundizar, hay que avanzar, hay que consolidarlo. Y entendemos que el trabajo, la lucha por la solución de ese problema tiene que ir simultáneamente con un proceso de concientización política e ideológica con respecto al contexto internacional en el cual nos encontramos, en el cual se encuentra el proceso venezolano, la importancia de la identificación de los sectores con los cuales contamos y claramente la identificación del enemigo de nuestra patria, del enemigo de nuestro pueblo, del enemigo de la soberanía y la independencia.